complete. Contact 1, radio check. Left. 5, radio check. 5 de 5. 255, radio check. 5 de 5. Copia 2. Cinco, cinco. Procedo a alineación.
5512. Copy, gracias, es que tenía bajo el volumen de la radio. No, ponte que somos todos F-15. Ponce está listo para taxi. Retiro lo dicho, tengo que configurar el armamento, me quedo así. Sin configurar, voy a recargar. Ok.
Uno listo para rodar. UCI 1, radio check. 5 listo para nada. ¿En qué estado estás? Acrotiri 4 ocupando cabecera para despegar. ¿Tres? ¿En qué estado estás? Estoy procediendo a la pista. No. No, tres, esperanos, no salgas sin nosotros. Estoy atrás, 16. Tenés que ir con nosotros, vos no podés mandarte solo, esperanos. ¿Tengo que ir con qué? Con tu vuelo, si tu uno no te dijo que vayas, esperá. Rodamos para pista. Tengo todos los aviones de la IA acá delante mío. Tengo varios, un par de Hornets y Nexus. Que dos estoy arrancando, estoy asomando a la arquita. Ahí te veo uno. Ok, te sigo. Acrotiri 4, signing off. ¿Dos, tuviste unos lagazos ahí? Yo te vi elástico. Sí, yo te estoy viendo vos patinar sobre el hielo. Gol despegando. ¿Qué va a ser mi conexión? Kilómetro a la derecha como un sónico y todo. Está medio raro el server. Sí, está re raro. Call pasando a general. La verdad es que yo solamente te llevo a vos a hacer eso. Era una cuestión de conexión. Ok, voy a prestar atención a los otros. Por las dudas voy a mantener vista. Uy, qué intenso eso. Sí, yo estoy. Soy yo el problema. ¿Qué puede llegar a ser el problema? Es real, pero la verdad que no tengo mucho para hacer. Ok. No, que no pase más.
¿Tres me estás esperando? Tres en el aire. Tres, vos tenés que seguir al uno, no podés salir así. Acrotiri, grupo Pontiac tomando cabecera. Salimos con demasiada pisa porque me da miedo salir atrás de ellos. Sí, definitivamente. Dame unos 15 segundos. Jodando. Si pueden, cambien a frecuencia 258 para coordinar con Ford. Cambiando 258. ¿Dos en el aire? Ok, Pontiac, subimos a Waypoint 1 a 350 nudos, 10 grados. ¿Qué altitud de destino? Escuché, ¿no? No, no dije altitud, vamos a 350 nudos subiendo a 10 grados. Pontiacs, pasamos a la general en la radio 2. Grupo Pontiac, check-in en general. Roto hacia Waypoint 2.
3, ¿dónde estás vos? Yendo para waypoint 2. Dos, me enderezo para ganar un poco de velocidad antes de seguir trepando. Estuvo suave a 5 grados. Me enderezo a 30.000. Sí, ¿te notaste las coordenadas del target? O sea, yo tengo, ahí tengo mi target asignado en, esa misma base. Sí, el target tuyo son los hangares Charlie.
repasamos por las dudas, vamos a hacer un pop-up 15 millas antes del target. Y uno agarra target alfa, 2 bravo, 3 charlie. 2 copias de 15 millas, 2 tiene bravo. ¿Cómo estamos de fuel? ¿Podrías repetir? No, no entendí. ¿Cómo estamos de fuel? 2 tiene 21.4. 19.900 pounds. Copiado, 1 tiene 21.6. ¿Puedo aterrizar en Ramal bandido Bulls 308 por 173 hot hacia Weapon 4. Copy, lo veo. Había otro sobre el S-11 pero desapareció. Weapon 4 es el objetivo. No, no sé si podemos atacar ahí, ¿no? Creo que el S-10 es fuera de línea. Que están sobre el SA-10 son los rusos en la base, ahí no hay que entrar. ¿Dos bojetas atrás mío? Ah, se me dio. Mantengamos siempre algo de separación por los demás. Thank you.
general. Magic está RTV. Sí, estaba viendo Pontiac, pasamos a 128 en la radio 2. Sí. 5-5, grupo Pontiac en radio de Playboy. Oriéntase Waypoint 3. Parece que la capa va a tener con qué entretenerse. Voy a proceder a aterrizar la manda ahí para reportar. Copiado 3, aterriza nomás. Dos, seguís viendo ese buggy y yo no lo pude encontrar. Sí, 210 se sentí uno. Déjame chequear si lo puedo pinear a ver si es friendly o no. Está lejos como para pinearlo. Sí, está lejos, no creo que pueda. También hay una 230 por 040, o sea, está bastante concurrida la esa zona. No son los triángulos de los waypoints, ¿no? Ese debe ser el tanker.
¿Estás hablando de Bulls o de Bra? Bulls, la clasificada. Claro que no los veo. Sí, no, ahora ya no los veo más, desaparecieron. ¿Cómo venís con el aterrizaje? Estoy en proceso. Ok, 2, orbitamos acá en el waypoint 3. Orbita a la derecha. El grupo Pontiac va a orbitar a Ramat David mientras uno hace refueling.
Uno, ¿tiraste el tanque externo? No, no lo tiré por las dudas. Ok. ¿Querés que intentemos refueling después? Dale, sí, me parece bien. De hecho, podríamos ir ahora y va a hacer Rejoin con 3, o sea que nos va a llevar más o menos el mismo tiempo. Me parece bien. 3, nos vamos a hacer refueling nosotros, seguimos el camino, después nos encontramos en el waypoint 6. Nosotros nos vamos orientando al waypoint 4 y después 5 para hacer refueling. Waypoint 4, volamos al ras del suelo en Jordania. Así es. 2, empiezo a bajar y orientarme al waypoint 4. 2. Bajo en idle a 15 grados. Corrección, 10 grados. Casi no puedo frenar en la pista. Sí, el problema de aterrizar ahora es que está muy pesado el avión, tenés que pisar toda la pista. Para salir de la mala vida. Las dos cosas, para aterrizar y para salir. Tengo unos buggies hot en 194/86. Sí, los tengo.
enderezándome. Y me dirijo a Waypoint 5. Basta. Estamos ilegales. Sí, sí, fencing. Procediendo a Waypoint 4. Low altitude. 2, fencing. 3, cuando cruces el Waypoint 4 hace fencing. Si pudieses mantener 350, te puedo seguir más de cerca. Si no, me voy a quedar atrás siempre. Tienes razón, perdón. Está a 2000 pies sobre el nivel del suelo, quiero creer, no del mar. Claro, por eso decía que no sé qué va a hacer respecto al terreno. Sí, claro. Porque si es el nivel del mar, estaba bajo tierra, cosa que no tiene sentido. Dos, yo voy regulando altura para tratar de mantenernos siempre arriba de... abajo de 1000 del piso. ¿Copy? Siete. Gracias, recibido. Nosotros entre Waypoint 5 y 6 vamos a estar haciendo refueling. No lo veo, está a 15 millas.
frente nuestro. Visual. Me está cruzando de izquierda a derecha. Visual. Pasa toda la izquierda. Vamos formándonos con el tanque y pasamos a la frecuencia 253 en la 2. Copy 253. Todos los vuelos, grupo Pontiac pasa a frecuencia del tanker y deja la general. La pelea por el combustible ha comenzado. E igual dejemos a los Viper primero, que están más sedientos, seguro. Rápido el tanker, Sí, a esta velocidad va a llevar un rato. Acelero 400. Grupo UCI, acá Pontiac, no tenemos dramas con que hagan refilen ustedes primero, nosotros estamos bien. Yo informo que el grupo Viper, yo estoy acercándome. Estoy a menos una milla, así que procedo a retroceder rápido y ahí le dejo lugar. No tenemos drama en ir últimos, Pontiacs. No se ve nada con el sol, ni con el visor. Gracias por recordarme. Yo diría que aceleremos un poco porque está yendo a 400 el tanque, no lo vamos a alcanzar nunca. A la vuelta se vuelve por Jordania por el mismo camino que él se vino. Sí, 3. Todos sí aceleramos a 450. Igualmente tiene que pegar la vuelta en algún momento. Sí, igual, o sea, no podemos cruzar. O sea, yo me estoy fijando en el tanque. Está haciendo abastecimiento. Está fijo en 10 millas. ¿Se vuelve por Jordania a la vuelta? Sí, se vuelve por Jordania, pero ojo, estás hablando por la radio del tanque.
3 por las dudas, ¿nos escuchás en linterna? Me parece que te saliste de la linterna. Te saliste de la radio interna y estás hablando por la del tanker como si fuese la interna. ¿Cuál es? ¿Cuál es la nuestra? ¿255 o 253? Tenés que estar en 255, que es la interna, y en 253, que es la del tanker. Desaceleramos un poco porque está ya llegando al punto que pega la vuelta. Ah, ok, copy. Estamos todavía a 9 millas y él ya está a 10 millas de volar. ¿Nos escuchás en la interna entonces? Igual va a estar un rato pegando la vuelta cuando tiene a alguien conectado. Sí, pero veamos para qué lado gira y le cortamos el círculo. ¿Nos escuchás en la interna? Tres, me parece que seguís no escuchándonos en la interna. ¿Nos escuchás en la interna? Bueno, me parece que lo perdimos a tres, no nos responde a ninguna vez. Sí, no sé qué onda. En el chat no aparece ninguna notificación de nada, así que no debería estar escuchando otra frecuencia. El tanker está mirando hacia izquierda, así que corto un poco el círculo.
acércate un poco más. Perdón, ¿repetí, por favor? Acorto un poco más. Qué buena música. Sí, muy linda. Prácticamente en Siria va a estar el tanker. Sí, se extiende demasiado, va a terminar en el área de operaciones. We
acelera un poco más. Milla y media. Cambio. Me voy a quedar dentro de la izquierda. Copiado, desacelerando. Libera manguera. Tanque disponible. Muchas gracias. Disculpa la demora. Cero drama, todavía ni llegamos. Me pregunto qué va a suceder ahora. Sí, estoy mirando a ver qué hace, porque parece que se va al piso. Ok, la misa sigue. Waypoint 7. En realidad, vamos hacia la línea entre Waypoint 7 y 8. Sí, vamos al curso. Porfa, tenés que informar. Sí, ahora pasamos a frecuencia general en la 2. 1, 2, 8. A todos los vuelos, Pontiac que informa que el tanker se estrelló contra una montaña. Arco 1-1. Acá el fotograf Viper y por el procedor esa misión de sociedad. Voy a tratar de mantener 400 nudos. Dato, la triple A probablemente estemos en rango cuando entremos a tal. Ok, voy a tener extra cuidado entonces.
tengo todo listo acá en términos de armamento. Genial, vira ese waypoint 8. Player Way 4, ¿alguien en frecuencia? Aquí grupo Viper, se recibe 5 y 5. Ponte en frecuencia. Copy. Si querés volar más bajo, yo no tengo ningún problema. Vamos abajo. Grupo 4 y Chevy en 258. Pop-up, ¿lo calculaste en función del 8 o del 9? Del 9. Ok, yo voy a marcar 9 entonces. Buena idea, haciendo lo mismo. Total, estamos en la misma, mismo curso. Sí, apenas a la izquierda, me oriento hacia el 9. Aquí, grupo de la tormenta del estilo, piso del objetivo para estar en rango. Sí, sí. Nos falta el F-14 y hacemos la foto famosa. Claro. ¿Qué rango tenés al 9 horas? 41 millas. Listo, yo ya designé mi waypoint. Yo también, pero todavía no tengo visual de los hangars. No, está lejos. Anda al otro tanker. Yo tengo confirmado mi... Shell 1-1, gracias. Moro, por las dudas estás hablando en la general. ¿Decías 2? Que ya confirmé mi láser 1682, digo, por las dudas. Perfecto, 1681 acá. ¿En qué dirección? Podría volar de derecha a izquierda desde el punto del waypoint, pero vi la silueta en el targeting pod, por eso no sé si puede haber sido otro avión.
splash. Falta un mensaje que diga Arco se fue y no se sumó nadie. Si te parece, trepamos a las 10 millas, ya que no tenemos que coordinar con 3. Cambio. ¿Para qué lado nos conviene hacer el break? ¿Tenés idea? Me parece que para la derecha. Copy, entonces este. Me voy a poner en posición a la izquierda entonces. ¿15 millas? Confirmado, 3 está ahí adelante. Iniciando el pop-up. Pop-up. Visual. Salí. Un minuto para release. Subo hasta 10.000. Aquí Barber, informo que el ETA fue ejecutado exitosamente, 2 bajas confirmadas. Check. Break to the right y bajo. Copy, sigo. Che, parece que está bastante limpio el aire y Sams, ¿te parece que mantengamos altura a 10.000 y hacemos varias pasadas así? Sí, me parece que sería muy buena idea hacer eso. Subiendo a 10.000. Papi, yo estoy atrás tuyo a 6.500. Sí, como va a permitir para la base de Redman, está bien.
tengo mi segundo objetivo seleccionado. A las 10 millas pegamos la vuelta. Girando por derecha. Copy, te voy a cortar un poco. Esta vez hacemos break por izquierda. Ojo, hay un SA-11. Ah, no, está el SA-11 que se activa, no sé si lo viste. Sí, bajamos después de esto. Copia. Pickle, break izquierda. Pickle, llego. Jack, voy bajando por izquierda. 413, Fox 3. Jack. Está designado en otro punto. Aquí grupo Viper, procediendo a una frecuencia inclinada para pasar a la frecuencia de remando. Voy a bajar un poco de velocidad porque estoy mal de fuel ya. Rápido y vamos para volver. Sí, a las 9 millas pego la vuelta por izquierda. Mira, si el S11 no nos tiró ahora, no nos va a tirar más, así que no creo que haga falta bajar ese gritón. Sí, vamos a tratar de mantener a 10 la vuelta. Pero por lo menos sabemos desde dónde está, así que vamos a esquivarlo. El running, hacemos break para la derecha esta vuelta. Splash.
Eagle, hago break para la derecha. Pico. Jack. Jack. Break para la derecha. Pasa un poquito hacia tu derecha. Ok, ahora vamos a hacer break para la derecha y después atacamos haciendo break para la izquierda. Copy. Mirando hacia la derecha. Ok, te sobrepaso un poquito para arriba, si no me llegas puesto. Repito, giro. Visual. Trato de asignar este último. Yo no fui sistemático en elegirlos y estoy teniendo problemas en distinguir cuáles son los que ataqué y cuáles no. Claro. Yo ahora tengo teniendo ese problema. Target elegido. 40 segundos. Yo me super desvié, así que voy a estar después. Después soltamos las otras dos bombas en los hangares de Charlie. Dale. Ok, yo me centro en los del sur. Pico. Pico. Check. Break por izquierda. Para arriba. Que configuré las Mark 48, perdón, la Mark 82 con el Tainam, perdón, con el Nose nada más. CDIP. Agri, iba a hacer lo mismo. No sé si estás para hacerle algo a esos hangares. Quizás para maximizar chances tiremos doble. Me configuré triple, perdón, múltiple. Perfecto, vos agarras los del sur y yo los... uno del sur y yo uno del norte. Yo ya te perdí porque me distraje mucho con las pantallitas. Momento, no hay. En Charlie no hay bunkers del. Hangares del sur. Hay una línea horizontal de este a oeste. Agarramos los del este, yo los del oeste. Perdón, yo veo los hangares, ¿eh? Sí, pero los que tenemos que atacar, los marcados como Charlie, es una línea de este a oeste. Copy, agarro este. Todo este. Llegaron.
Espectacular, lo vi justo por el pod. ¿Qué pasó? Lo vi justo en el pod, muy bueno. Ah, oh, genial. Okay. Exfil al sur y hacemos rejoin. Ok, yo estoy running todavía. Regan. Ahora sí, solté el tanque. Jack. Haciendo break por izquierda, voy hacia waypoint 8. Estoy a 10.000. Estoy a 10 millas de Waypoint 8. Te estoy tratando de ver, pero no te veo. ¿Flares? Sigo sin verte. Estás a 10.000, ¿no? Trepando, estoy a 8 todavía. ¿Puedes tirar de vuelta? Me tiré. Visual. Estoy a todos 4. Ah, perdón, estaba a 10.000 de radar. 12.000 estoy. Estoy a tus 5, casi a tus 6. Empezá a bajar y yo te paso. Copy. Orientate a ese waypoint 7 y baja en esa dirección. Ahora volvemos directamente a Ramat David, ¿no? Sí, el fuel no nos da para Chipre. Te estoy pasando. Bien, te veo. Viajamos a 350 y a baja altura. Rompe, ya voy a empezar a acelerar. Gracias por preguntar. Otra vez no escuché absolutamente nada de la CAP. Un par de mensajes escuché yo nomás. Sí, un splash. Un splash y un Reagan. Ah,
Ah, cierto, cierto, Reagan también. Capaz que no hubo mucha acción. Lo del tanker fue muy triste. Además lo practiqué y todo por la altura y qué sé yo. Ah, voy a avisarme al general que nos vamos. Todos los vuelos, grupo Pontiac terminó el ataque en los hangares y estaba volviendo a Ramat David. ¿Grabaste la pantallita del targeting, Juan? Ay, me olvidé de eso. Igual tengo el video de la misión en sí, pero no eso. Hice lo que no se debe hacer y cuando tiré las MK82 miré la explosión por fuera del avión. Lo mismo. Pasa que no tenía buen ángulo. No sé por qué el targeting pod se me salió. No sé por qué. Me estaba mirando al frente del targeting pod, entonces miré por la ventanilla. ¿Cómo estás de fuel vos? 6800, para llegar a Ramat creo que estamos bien. Mira, yo tengo 5.3 y sí, estamos bien. Che, tengo visual con dos aviones a la una más o menos. ¿Cuál altitud? ¿Cuál altitud? Los está por tapar en la montaña, voy a usar el pod a ver si veo qué es. Sí, yo estoy volando cerca tuyo, no quiero ponérmela contra el piso. Medio imposible por la distancia, pero parece un F-16 o un Tornado. Sí, ok. Yo con el radar acá no puedo ver nada porque está molestando mucho el ruido de tierra. Oro, ¿me escuchás? Está empezando a preocupar el tema del combustible. Yo estoy viendo que con el fuel flow que tenemos a 3.50, ahí me fui sin querer, pero teníamos más de una hora de combustible. Oro, ¿me copias?
Igual por las dudas, ahora desde el 7 vamos a saltear al 5. Copy, y un poquito más de altitud. Ah. Justo Jordania. Ok. Thumb rule media simple para el tema de fuel y eso, mirás el coso de fuel flow y el flow dividido total de combustible que tenés es en horas cuánto vuelo tenés. Todo al revés, fuel total dividido fuel flow. Ah, ok, ok. Una hora me da. PH. Once per hour. Yeah. Bueno, waypoint 5 me marca 43 millas, así que nada mal. No, sí, estamos bien. Voy virando waypoint 5. Están bajando la banda, así que no hablan o no hablamos. Muy bien. O sea, si no, no. Capaz que deben estar hablando en su interna. Macron. Por las dudas, jettisonemos los tanques. Sí, yo ya lo saqué. Yeah.
Acá estamos enfrentando al enemigo, pero nos quedan dos misiles, así que muy probablemente que no ganemos. Ok, Pontiac ya dejó el área de operaciones y no necesito más CAP, no sé si queda alguien. ¿Quién queda en el área? ¿Por? Repita un día. ¿Por? ¿Está en el aire? Informo que Viper 11 sigue la zona. Vamos mirando ese waypoint 4. Yo tengo marcado el 3. No tengo ni idea del rango, pero te sigo. ¿Cuánto estamos? 86 millas. Informo grupo Viper, arrete a base. Voy poniendo el TACAN de Ramat David, 84X. Combinación. Sí que trajimos el tanque ventral extra, ¿eh? Sí, se siente. Creo que literal hizo la diferencia entre que lleguemos y no lleguemos. Sí, yo estaría ejectado a esta altura. Bueno, muy buena idea.
Era medio locura ir sin ningún tanque. Sí, morfa mucho el bicho este. Colt a todos los vuelos RTV. Tremendo parque solar acá, ¿no? Enorme. Y hay más. Cierto. Nos orientamos ya hacia Waypoint 3, Ramat David. Monitorear un poquito la frecuencia de Ramat David, a ver qué está pasando. Dale, genial. Pura estática por ahora. Estoy haciendo bosta el cuello y la espalda para tratar de filmar buenas tomas mirándote a vos. A mí ya me está molestando el cuello de tanto mirar a la izquierda. No sé cómo harán los tipos porque... Bueno, igual la visión periférica es mayor que mi field of view. De una. Incluso ni siquiera periférica, pero por lo menos moviendo los ojos y no el cuello. Bueno. Ya casi estamos, 7 minutos. Fuel? 2.8. Ok, estás jugado, vas a aterrizar vos primero. Vale. ¿Hacemos break? Dale. Vamos a ver qué pista nos asigna después del ATC.
Sí, ahora cuando estemos a 30 millas ya pasamos esa frecuencia, hacemos el fence out y todo. Entre el límite de Jordán y Ramat David hay 10 millas nomás, así que ni nos conviene subir. No, claro, no. Ya estamos a 3.300, 3.500 pies, estamos fence out y pasamos a la frecuencia de Ramat David, yo aviso en la general. Merci, RTV. En todos los vuelos, ponte a que está RTV a Ramat David, cambiamos la frecuencia de aeródromo, dejamos la general. Raro, ¿querés fijarte por las dudas en el mapa la frecuencia? Ok, echame un ojo para que no te choque. Por ahí te paso. Espera. Ahí lo dejo en piloto automático. Dale, yo te sigo vos. Dice 118.6. Estamos bien, entonces, bueno, hablaremos. Bueno. ¿Me seguís? La 09 dice que es. Ah. Es coronita. Coronita y aterrizar, mirando hacia el este. Sí, tenés coronita, a mí no me da bola. ¿Pusiste bien? ¿Usaste el radio correcto, viste? Que depende de qué botón apretás, te usa una radio. Sí. Ahí tengo que usar con el aeródromo. Para ser más rápido vamos a entrar directamente el patrón downwind del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, y yo me adelanto un par de millas. Dale, sí. Yo ya me voy orientando. De hecho la veo a la pista ahí, así que me adelanto unas millas delante tuyo y hacemos el directamente. Perfecto, pasa nomás. Copy, voy a mantener 3.500, más o menos. Ramat David, Pontiac, iniciando pattern para aterrizar. Iniciando a 2.500.
Pontiac 1-2, Román David, ingresando downwind para 09. Me pasé un poco, pero no te preocupes, te esquivo. Ok. Ponte con el dorro, Román David, pase. Va a ser. Voy a extender un poquito. Ponte 1-2, remate ahí, final 09. Just in case, mantenete a la derecha y yo uso la izquierda, los dos. Creo que se me rompió algo. Claro, por la izquierda, te dirás. Concha. Yo creo que también rompí algo, no sé qué onda. Fue re cualquiera. Sí, como que inclinado a aterrizar. Yo exactamente igual, y de hecho rompí un, me parece, el tren izquierdo. Acá está al final. Bastante desastroso el aterrizaje de mí. Sí, mira, fue horrible. Es que creo que nunca aterrizamos tan livianos. ¿Nos metemos en estos hangares? Sí. Román David, Pontiac, pista libre. Uno, no te metas, no entramos. Le pegué al techo. No se nota igual de acá afuera. Sí, se ve que toca arriba las puntitas de él. A ver. Bueno, apago motores.
lo mismo. Thank you.